¡Ey! ¿Qué pasa, chavalada? Bienvenidos hoy a... Hoy es de noche. No, porque empiezo un nuevo episodio. No voy a empezar nada nuevo. Vamos a recordar un chiquito que quedáramos aquí. ¿Por qué está tan alto esta mierda, tío? ¿Se puede saber por qué está tan putamente alto? Que se escuchan las armas. Ah, claro. Porque quiero que se escuche el chiquito, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Bueno. ¿Qué tal estamos hoy, gente? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo estáis ustedes? Mi libro Luna de Plutón. Uy, cuidado ahí, que se viene Antonio, voy a matar a Antonio, vamos, el Cacodemon y un hermoso Cacodemon, madre mía, la 4 como está de balas, muy mal, horrible, ¿cómo tengo esta? Más que horrible, ahora aquí va a salir los... ¡Quiero hartarme de jamón! ¡Quiero hartarme de jamón! Ahí... Uf, cuidado, cuidado, que estos vienen con muchas ganas de penetrarme el ojete. Uy, 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 cuidado ahí. Y ahora lo remato con esto. Perfecto, esto hay que rematarlo así. Así, así, ¿veis cómo se remata? A unos demonios toca huevos. Mira mi huevo. Aquí hay alguien. No, ya los eliminé todos. Bueno, pues dejé muy limpia la zona para este vídeo. Vale, 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 vídeos... Para el vídeo lo preparo bien, ¿eh? Lo preparo bien, como siempre. Y aquí tenemos a otro que viene con ganas de tocarme las narices. Vale. Bueno. En fin, continuamos adelante. ¿Cómo está esto? Bueno, un poco difícil. Uy, cuidado. Cuidado con Antonio. Este se llamaba Antonio también. Tenía una familia y 4 hijos. Y ahora aquí hay otro. Este se llama Rigolfredo. Bueno, ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí. Vale. Bueno. ¡No puedo! ¡Oh, mira! Aquí hay una luz. ¿Qué hay? ¡Oh, no, nada! Es una puta motosierra de mierda. ¡De mierda! Sí. Y tengo el mapa este, dinámico. ¡Fuera! Y pues hoy quería grabar la parte 7, creo que es. Esta parte de la de la buena suerte. Uy, 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 uy. Uy, quieto. Que me están haciendo la del bucaque aquí. Espera, pilla la motosierra. Venga aquí tú. ¡Hala! ¡Muertitos! Ya tengo más vida de la que yo necesito. Bueno, no, no, necesito más, obviamente. Hostia, esto no me llega para nada. Bueno, tengo esta. Vale, todo al 100%. Bueno, pues nada. Y ahora continuamos adelante. Cuidado, que esto se va a abrir. Atento, ¿eh? Ahora, ahí está. ¡Oh! Quieto. Vale, perfecto. Uf, aquí hay que estar muy atento, ¿eh? ¡Ah, por aquí puedo aún! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Jamón! Quiero hartarme de jamón. ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! Por ahora entro por aquí. ¡Madre mía! Hay un Antonio ahí. ¡Oh, che! ¡Ay, manamanao! ¿Tengo que pillar una de balas después al salir, tío? Ahí. Uy, 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 uy. Uy. Cuidado, cuidado, que tengo la vida muy jodida, ¿eh? La vida muy jodida, qué flow tengo. Nada facas. Vamos a ello. Bien, bien. Ahora voy a lanzar un rocket allí. Vale, bueno, 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 bueno. ¿Cómo está este juego, eh? Este año estoy haciendo unos gameplays que me estoy impresionando yo a mí mismo, eh. El ojete, sí. A tomar por saco. Bueno, bueno, bueno. Necesito mucha vida, ahora. No sé si voy a guardar. No sé si voy a guardar. Voy a guardar en el repuesto. Sí, en el repuesto. Porque veis, los dos están en el mismo. En el repuesto es el 2. No, 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 no. Oh, por allí hay algo, mira. Atento. Esto es un secreto, en serio. Seriously, nigga.
Uy. Bueno, y me vuelvo al principio. Bueno, míralo tú. Bueno, me vuelvo al principio y no maté a un enemigo allí. Pero ahora tengo vida de sobra para volver allí y decir, puta que te parió. Sí, hay que decirle eso al Cyber Demon, hay que decirle eso. Estamos en el 2-5, así que bueno. Empezamos el 2-5 con fuerza, ¡Pecador! ¡Fuera! Ahí. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está el tema, eh? ¿Cómo está el tema? Uf, cuidado. Que aquí voy a pillar esta. Ahí. Todos con motosierra bonita para ustedes. Y ahora tú también. ¿Por qué? Porque quiero ahorrar balas. Pues parece que no hay nadie más. Vale, hay que estar atentos. Bien, 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 bien. ¿Qué? ¿Por qué hay aquí un montón de sangre? ¿Un demonio tuvo la regla aquí o qué pasa? Bueno, pues parece que ya tuvo uno la regla. Ahí. Oh. No puedo, Fistro. Joder. Eres un pecador de la pradera. Vale, vale. No sé qué acabo de pulsar, pero se quedó pulsado, ¿eh? Sí. Y esto está todo abierto, ¿no? Y aquí esto no se puede pulsar, ¿no? No, no se puede pulsar. O sea que es un botón de pulsación única. ¡Ué! ¿A dónde ibais vosotros? ¡Niñor! ¡Eres un Fistro! ¡Jor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, ole! ¡Ole! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo me encanta este juego, tío! Tío, que eres Doomer. No hay nadie más. Bueno, pues tengo un amigo. Dice sí a mi madre. ¡Arr! Eres un Fistro pecador. Bueno, ahora hay que buscar balas y bueno, balas no, vida, vida, mucha vida. Y tenemos aquí el secreto, que ya está abierto. O sea que podemos irnos por el secreto cuando nos salga de la real gana. Y eso está bien, oye, eso está bien. Avanzamos un paso más en el juego de Doom. Parece que necesitamos otra de balas. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, un poco de ítems nunca vienen mal. Vale. Oh, tenemos ahí otra cosa de estas que la vamos a necesitar. Pero esto puedo saltarlo sin eso, que lo voy a necesitar para ir para allí de nuevo. Tengo que posponer todos mis ítems de manera adecuada. Ahí. Ahí, muy bien. Bien. Está la cosa difícil, ¿eh? Bueno, difícil. Entre comillas. Porque es muy fácil. Pero... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! A ver... Uy, 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 uy. Bueno, pues yo me voy allí. Tengo que una misión que hacer. Ahí, tengo una misión que hacer y bastante importante. Vámonos, vámonos, corre, 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 corre. Ahora no hay nadie ya. Ahora tengo que ir a por todas. Bien, así me gusta. Todos fuera. Bien. No me da, ¿eh? Soy el pro. Ahí. Carga, carga, carga. Perfecto, uno menos. Lo hemos cargado, capitán. Vale, gracias. Vale, camaradas. Mira lo que estaba por ahí. Gracias. Oh, con lo que me gusta esta arma. Madre mía. Por favor. Vámonos, al principio de nuevo. Ahora sí, enemigo más y vida. Vale, perfecto. Pues continuamos adelante. 44 ítems de 46. No está nada mal el tema, ¿eh? Vale, pero...
escucho enemigos. Escucho enemigos. El problema es de que, ¿de dónde? Pues de allí, de donde acabamos de salir antes de matar al Baron of Hell. Aquí hay muchos aún también. Mira, mira aquí cuántos hay también. Que no he matado. Ahí, ahí. Venga. Que se maten un poco entre ellos también está bien. Sí, que se maten un poco entre ellos también está de puta madre. Ahí. Está a correr la meriterita. Ahí está. Ese caballo que viene de Bonan. ¡Chao! Ahí estamos. Todos muertos. Y madre mía. Madre mía. Voy a llamar yo a la Guardia Civil. Que vas a matar a todos los demonios, Fistro. Ahí no hay nadie, ¿no? Pues ahí había un varón ojelante, bien musculoso y fuertote y suculento. ¡Sensual! ¡Cyber Demon sensual! Bueno, en serio, dejemos de pintar el gilimemo porque lo estamos pintando a niveles insospechables hoy. Con mi voz sarcástica del sábado, del domingo noche. ¡Ay, sensual! Oh, vale, ¿qué es esto? Cuidado ahí, que viene Manuel, que se llama Manuel, y tiene una fábrica de... Uy, 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 que esto nos va a joder la vida. Ahí, cuidado. Si estás tranquilo jugando, pues puedes apreciar todos los detalles antes que ponga furia. Cuidado ahí. Cuidado ahí, que viene el otro. El otro. A tomar por saco. Cuidado ahí. Bien, cargamos todas las armas. Esta no me queda una mierda, así que voy a utilizar esta. Voy a hacer un save porque me huelo lo peor. Bueno, lo peor no, porque voy a ganar. Vale, muertos todos. Eso parece. Sí, están muertitos todos. ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Venid aquí, perras. Espera, pero creo que puedo hacer el Fatality del año, ¿no? ¿Cuál está en Rip and Tears? Rip and Cheers. Rest in Peace and Cheers. Pues le voy a dar con este. Quedan unos cuantos, ¿y dónde? Hay un secreto. ¡Ah! En el secreto, es cierto. Jaja, saludos. Claro, hay un secreto. Hay un secreto, cojones, de la pinche madre de la conchuda de su puta madre elevado al cubo. Del tercio de su pene. Es un gameplay de estos que dices tú, voy a verlo el sábado noche, porque no tengo nada que hacer, y porque como no me emborraché este fin de semana, pues voy a verle un gameplay al Mecastropas este. Que, desde que dijeron eso es que me monté mucho, tío. O sea, es muy gracioso. Es muy gracioso. Fue de lo mejor que dijeron en la puta historia, tío. O sea... Escucho enemigos. Hay enemigos cerca. Muy cerquita. Pero muy, ¿eh? Los escucho cerquita. Voy con este porque así puedo meter un par de... ¡Ja! ¡Ja! Rocky Balboa. Mira. Uno de un lado, otro de otro. I wanna hand the moon. ¡Ja! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que hay secretos, quedan secretos. A ver, vamos a ver. ¡Ah, amigo! Mira dónde están. Ahí hay un secreto, la concha. Sí, espera. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Que me come el demonio. ¿Por aquí puede ser? ¿Por aquí puede ser? No, es. Por aquí puede ser, no, es. Es por ahí. Y... Ah, por aquí. ¿Por aquí hay algo? ¡Mirad! ¡Hay un secreto! Por aquí. Hay varios secretos por ahí ocultos. Como el pene de su pinche. De la pinche. ¡Oh! Mira, por aquí. Por aquí hay otro secreto. ¡Eh! A tomar por saco. Madre mía. Concha que te parió. Joder. Madre mía, chaval. Qué susto me dio, ¿eh? Vale, no era un secreto muy bueno que digamos, pero oye, es un secreto. A ver, ¿qué es esto? Vale, este es lo que me quedaba del otro lado, parece ser. Vale, pues no es mucho tampoco que digamos. Y quedan más secretos por ahí. A ver, ¿queda alguno más por ahí? ¿Puede ser? Por esta parte parece que no, así que tenemos que ir para allá.
A ver si hay alguno por ahí. Pues solo quedan uno, dos, tres. Pues debe haber uno más por ahí oculto, ¿eh? Porque son cuatro los que quedan, mamá. Mamá Manolo, cabeza de pinga. A ver. Esto lo contabilizó, ¿no? Sí. Que a veces no contabiliza bien los secretos. Algunos watts, pero este parece que sí los contabilizó todos. Pues vamos a ir al secreto, por el amor de Dios. Sí. Sí, por el amor de Dios, que tenemos que ir al episodio 2, mapa 9, en este vídeo. Y acabarlo en este vídeo. Para en el siguiente vídeo ir al episodio 2, mapa 6, tranquilamente, sin necesidad de presiones. Sí, de presiones anales. Sí, pero antes de nada voy a pillar esta arma. Diréis, ¿por qué, mecas? Fácil. Va a estar lleno de Lost Souls. Los Souls lo que tienen es que tienen unos ataques muy cabrones en este juego, en este mod. Y gracias al pain chance que tienen, pues se lo equilibro gracias a mi hermosa y preciosísima Chengun. Y así voy a ganar la partida. ¿Y ahora dónde hay que ir, tío? Ahora me acabo de perder en un nivel que lo sé más que mi rabo. Sí, este nivel lo conozco muy bien, ¿eh? Sin coñas. Tengo que ir a... ¿Por qué me atacó? Me pregunto, ¿por qué mirió si estaba saltando? Bueno, cosas inexplicables del Doom número 2. No, de este es el Doom número 1. Bueno, pues vamos a ir por aquí, a ver qué hay. Vale, secreto, 100. Bueno, pues nada. Vale. No, ni de coña, no había nada ahí. Pensaba, tío, pensaba que había algo. Ah, ¿puede ser por aquí? ¿Puede ser? Puede ser por aquí. Y lo es, no puede, es. Así que vamos para el secreto. ¿Qué secreto es por aquí? Mira, ¿dónde estaban los que quedaban? Secretos. Uff, quieto, cabrones. Quedan dos. ¿Dónde se fueron? Ah, mira, queda ahí uno. Quedan los dos de... Quiero hacer el 100% al menos de kills. Uf. El siguiente nivel sí que va a ser una putada. Madre mía, lo que... Poh. El siguiente nivel va a ser una putada. No, lo siguiente, tío. Vale. ¿Dónde está aquel secreto? Es que no lo... Que no sé cuál es. Bueno, da igual, yo me voy ya, tío, que le jodan. Es que hay un secreto que siempre me queda en este nivel y no sé cómo tenerlo, que es aquel que veis allí, aquel azul, que están las rayas azules. No, pues parece que por aquí no puedo. Bueno, vamos a ello, caballeros. Ahí estamos, y vamos a ello. Pues... ¡Ah! ¿Este con qué era este? Vale, pues ya tengo todo, gracias. A ver si me gusta. Perfecto, 100, 95, 100. Solo me quedaron ítems, pero eso no me importa mucho. Bueno, voy a guardar ahora aquí. Bueno, atento. Atentos ahora. Vamos a ir a empezar a matar a todos. Uno en uno. Ahí, morir. Vais a morir por mi patria, cabrones. Por la patria Doomer. Ahí. Vale, viene uno ahí. Este lo voy a matar a disparos. Porque como no hay, ya no maté a los tres principales. Pues esto, este con que muera a balazos. No hay falla, damos un poco de espectáculo también. No es todo a lo fácil. Perfecto, bueno, tampoco fue muy difícil allá que digamos, pero bueno. Me lo puse demasiado fácil. Vale, perfecto. Vamos al siguiente. Oh, tenemos un mapa que vamos a tener todos los secretos. Vale, como en el otro nivel, que obtuvimos todos los secretos. Obtuvimos, cierto. Bueno, aquí no hay nada. Aquí hay esto. Vale, Rocket Launcher. Oh, ¿y esto? Vale, este es el Plasma Gun. Vale, la pistola de plasma. Smooth Forward de Pantera sonando de fondo ahí a tope. No te digo trigo por no llamarte, Rodrigo. ¡Oh! ¡Hay más! ¡Hijos de puta! Verá, carga, por Dios. Por el amor de Dios, que me trolearon los hijos de la pinche madre, ¿eh?
La cosa está difícil ahora, ¿eh? Uy. Cuidado. Uno ya murió, pero quedan unos cuantos más. Carga. Bien. Mi madre, ¿cómo se disfruta este juego, eh? ¿Cómo se disfruta este juegazo? Uy, que vienen un montón de cacos a por mí. Uno menos. Y otro menos. Otro menos. Uy, carga. Vale. Número 4. No, esto. Bueno, esto es muy mucho. Puse la número 5 sin querer. Sí, te he mandado un lanzacohetes, pero fue sin querer. Es parte del personaje. Vamos. Uy. No quiere morir, pues ahora ya mueres. Vale. Perra asquerosa, muérete. Vamos. Bueno, qué buena ejecución, ¿eh? No hay ninguno más por ahí, ¿no? Parece que no. Vale. ¡Ja! Como un puto pro. Sí, señor. Bueno. Y quedan un secreto solo. Porque los enemigos ya están todos muertos. Pensé que me iba a llevar más este vídeo. Y la verdad es que no. 21 minutos. No es mucha cosa, pero... Oye. Me llena el cocoro. Y sabes, cuando alguien hace algo con el corazón, creo que debe sentirse orgulloso, ¿no? Pues bueno. Vamos al siguiente objetivo, que es... creo que aquí. Sí, no, creo no. Es. Perfecto. Puerta roja. Puerta azul. Y puerta amarilla. Y... salida con un 100%. ¡Sí! Y así se juega, señores. Así se juega. En 3 minutos me he pasado un nivelazo. Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos. En el episodio 2, mapa 6. En recordando... Es que sí, que esto lo haremos en el próximo capítulo. Porque estoy muy contento. Estoy muy alegre de traeros esto al canal. Y sobre todo, pues, estoy muy contento de que se siga tanto esta serie de recordando. Como en los viejos tiempos. Recordando buenos tiempos. Así que, un abrazo a todos por ver este vídeo. Un abrazo a todos por... comentar y sobre todo un abrazo enorme a todos los seguidores de la saga Doom. Un abrazo enorme a todos. Chao.